Juanca, quería preguntarte, ¿cómo has tomado en estos días todos estos cambios? Porque han sido cambios que de una u otra forma nos han hecho pensar, nos han hecho movernos, replantear inclusive lo que estamos haciendo. Así Así es. que, ¿cómo ha sido eso en tu vida? Bueno, como te conté hace un momento, esto nos tomó a todos de sorpresa. Fue algo que vino y cambió completamente el mundo. Cuando salgamos, esto va a ser diferente. Es decir, espero que todos seamos diferentes después de un retiro prácticamente que hemos tenido todos. Pero a nosotros particularmente, nos bendijo mucho saber que la adoración es una de las armas que no importa dónde estés, si estás en tu casa, estás en la iglesia o estés en un parque o en una cárcel, como lo hizo Pablo, no importa dónde estés, la adoración es efectiva, porque la adoración lo que hace es cambiar el ambiente. Es decir, no enfocarte en lo que se ve, sino enfocar tu vista al creador del universo, y obviamente mi universo cambia cuando yo pongo mi vista en él. Y entonces, como te contaba hace un momento, cuando empezamos estos lives por Facebook, nos dimos cuenta de que conectarnos con la gente a la fuente que es el Padre eterno de toda misericordia, nos cambiaba la vida. Y empezamos a hacerlo, Reiner, 16 noches seguidas sin parar, todas las noches. A las 10 de la noche, hora de Dallas, que yo creo que son 9 Hora de Costa Centroamérica, Rica, 9 horas Centroamérica. hora Centroamérica, y Argentina es tardísimo, pero mucha gente de Argentina nos empezó a escribir la primera noche, de Argentina y de Chile, y por favor sigan haciéndolo la primera noche, y dijimos, bueno, sigamos haciéndolo, pero no era la cosa de véanme a mí cantar, porque eso no es la cosa. La cosa aquí es, vamos a cantarle al Señor, vamos a conectarnos con el Espíritu Santo de Dios, que es de eso se trata. Y sabes que yo lo tomé de parte de Dios. Creo que Dios empezó a hacer algo a nivel mundial. Yo he visto el Facebook, YouTube, Instagram saturado, en el buen sentido de la palabra, de gente adorando, predicando, enseñando los talleres. Nombra la cosa que quieras aprender y está. ¿Y sabes qué? Gratis. No te están cobrando nada. Es decir, este es un tiempo para aprovechar en tu casa, ahí con los tuyos. ¿Por qué? Porque yo me guardo, pero también guardo a otros. No es solamente que yo me contagie, es que yo puedo contagiar a otra persona que no tenga buenas defensas y ¿sabes qué? Yo le hago un daño a él. No es que nada más yo me guardo a mí, es que al no salir, yo estoy protegiendo a mis padres, a mis abuelos, a la gente que quizá tiene defensas un poco bajas. En Guatemala han hecho un trabajo impresionante, en Costa Rica también, en algunos países tomaron medidas tempraneras. Y sabes qué, esto de estar en un retiro, que no le llamo encierro, esto es como un retiro para muchos. Ahora, entiendo que hay necesidades y entiendo que hay cosas súper básicas que también hay que traer a colación, la economía informal y todo esto. Pero yo creo que Dios nos va a suplir todo lo que necesitemos. Y así lo hemos tomado, Reinier. Ha sido, te digo honestamente, así como estamos 2 horas contigo aquí conectando y viendo cómo hacíamos esto para hacerlo mejor, así han sido los casi el mes de estar viendo cómo conectamos, cómo puede sonar mejor, cómo puede, ¿para qué? Para que la gente que se conecte pueda ser bendecida en una hora, un tiempo de adoración. Y hemos recibido respuestas de Dios, milagros de Dios, gente que incluso se ha convertido, nos ha escrito, mire, yo tenía años de ni siquiera ir a una iglesia, pero no sé cómo me conecté a ese live y sabes qué, ahora mismo le estoy pidiendo perdón al Señor, yo necesito volver porque las canciones que estás cantando, yo las cantaba hace 15 años Wow. y gente llorando, gente quebrantada, o sea, esto ha sido una cosa increíble y creo que Dios tiene algo bueno para todas las cosas que aparentemente son negativas. Una de las cosas que yo he estado hablándole a Dios es en el tema de la solidaridad y pidiéndole a Dios que nos ayude a ser solidarios. Sí. Y en esta semana, hace unos días atrás, bueno, recibí un mensaje de una persona muy, muy estimada, bueno, de dos personas, que me hablaban acerca de una bendición. Y ahora, antes de que empezáramos este live, también llegaron a la puerta de mi casa.
a tocar. Y así he estado escuchando, Juanca, a muchas personas que les está pasando lo mismo. Y yo eso lo puedo catalogar como un milagro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque totalmente. Dios está obrando de diferentes formas. Hay mucha gente sí. que todavía está pensando que Dios solo puede hacerlo de una manera, pero Dios puede hacerlo de cualquier manera. Y estamos viviendo un tiempo de milagros, y usted y yo podemos convertirnos en un milagro para alguien. En este tiempo podemos ser solidarios, y bien decías, no, yo no lo veo como un encierro, lo veo como un retiro. Y es cierto, tal vez esto lo que está sucediendo en nuestra vida es que nos está ayudando a replantearnos. Sí. Creo que reajustar sí. otra vez todo esto. Sí, totalmente. Es que depende de cómo lo vea cada quien, porque como digo, hay gente que yo entiendo que depende de salir a la calle para recibir ingresos diarios. No todos tienen un empleo. Hay que orar por muchas necesidades, pero ahí es donde entra la oración. No podemos quedarnos solamente esperando que alguien venga. Tenemos que orar porque el Señor tiene todas tus necesidades. Él sabe todas las necesidades. Y la Biblia dice que si oramos de acuerdo a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos todas nuestras peticiones resueltas. Es decir, si Él tiene que mandar cuervos a darte de comer, Él lo va a hacer. Si Él va a mandar una nube solamente a donde tú estás y llueve ahí, Él lo va a hacer. Pero los cuervos y las nubes de hoy tienen pies, tienen nombres. Todo tiene que ver también con lo espiritual. Porque el que está confiado, lo que estábamos cantando hace un rato, si yo sé que el Señor es el que vela por mí, ¿cómo no va a proveer Él todas las cosas? Claro, yo tengo que hacer mi parte. Y mi parte es meterme con Él y decir, Señor, guíame esta mañana, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y yo estoy seguro que Él lo va a hacer en cada una de las situaciones distintas, porque todos tenemos situaciones distintas en la casa. ¿Qué tal si nos puedes cantar y ministrar un rato? Tomar un tiempo para ministrar, y tal vez si usted está pasando por un momento de dificultad y hoy no está disfrutando de esa resurrección de Jesucristo, escuche estos cantos, díganos en lo que está pasando, permítanos orar por usted. Juanca. Mira, solo estoy pensando mientras estábamos hablando que lo que nos está tocando vivir estos días quizá es como aquella mujer que solo llegó detrás del Señor y lo tocó en un momento crítico. ¿Y sabes qué? El Señor paró su marcha, la vio y le dijo, alguien me tocó, alguien recibió. Y eso es lo que tienes que hacer hoy, activar tu fe y creer. No que la actives como un switch. Cuando digo activar es como volver a creer. Dice la palabra que como niños tenemos que creer. Es un requisito. Canta conmigo. Y si tan solo tocar el borde de su manto hoy, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a ti, libre sería.